Pelea no está adaptada en el anime. Black Star y Mifune pelearon tres veces y la tercera no la adaptaron jamás. Y ya que estamos, quiero enseñaros el que quizás sea el mejor meme de toda la historia de mi Reddit. O sea, esta mierda tiene que ser claro candidato a ganador en los premios simbolistas. O sea, esto es una locura. Hace falta mucho contexto, pero los que estuvisteis en el terrible directo de hace 3 días, en ese directo horroroso, lo entenderéis todo. Lo entenderéis todo. En plan, pero este es uno de los mejores memes de mi historia. Buenísimo. Y justo aquí ha nacido el caos. El chat se había convertido en un lugar que anhelaba sangre. Lograremos tener el arco de las gorras, pero ¿a qué costo? La separación de todo el Belce Team. Pronto el clip que dice la verdad de Doce y el team será revelado. ¡Hazlo, Alex! Quiero ver todas las burradas que dijeron de mí ese día. Así podré contar todo lo del arco de las gorras. El deseo de todo el chat será cumplido. Solo espero que puedan soportar la verdad. ¿Por qué tardas demasiado, Alex? ¡Ya pasaron 30 minutos! ¡Darko! Esa voz es de... ¡Darko! ¿Puedo entrar? ¿Eh? ¡Sale Mario Kart contra los noobs! ¿Qué haces ahí resintiéndote con un filtro oscuro? ¡Me prometiste que jugaríamos Mario Kart! ¡Que yo elegiría el circuito Yoshi! ¡Cierra el Discord y enciende la Switch! ¡Enseñémosle a esos japoneses quiénes mandan! ¿Qué hace Hoxie aquí en un momento tan crítico como este? Debo esperar el clip. Así contaré todo, diré todo lo de las gorras. Hoxie, no puedo jugar ahora. No estando tan cerca. ¿Alguien tan simbólico y con gran potencial se dejará llevar por sus impumsums obscurums? ¿De qué hablas? Apenas voy en crecimiento. Además, ¿qué hay de todas las cosas feas que ellos quizás me digan? ¡Vales mucho! ¡No te degrades! ¡Sigue adelante porque fácilmente puedes llegar a mucho más! ¿Tú sabes por qué no es así? Porque soy un simbolista. Bien dicho. Ya no esperaré más por el clip. No me da más curiosidad saber lo que decían de mí. Si no pasan el clip está bien, si lo pasan no me tomaré la molestia de verlo, porque un simbolista no debe caer en la desesperación. Un poco más y su resentimiento hubiera alcanzado niveles inhumanos. ¿Debería sacar un vídeo de esto? El clipero que decayó suena un buen título. Vídeo. Tal vez después de unas carreras en el circuito Yoshi. ¿Qué opinas? Yoshi. Puto Hoxie. Vamos a cambiar de tema, chat. Jugaremos al Mario Kart durante unas horas. Procuraré quedar en el top 10 aun si soy malísimo, ya que ahora por Hoxie tenemos esperanza. Hostia, Hoxie Arthur es una de las mejores cosas que me han pasado, tío. Hoxie Arthur es una locura. Hoxie Arthur es Dios, tío. Buah. Gracias por existir, Hoxie.